Bueno, bon dia a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics us dono la benvinguda a aquesta jornada científica sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors. La jornada d'avui intenta donar visió a una lacra social que durant molt temps ha estat soterrada, que és tot el tema del tràfic dels nens petits, dels nadons, molts cops, i l'objecte de negoci que han sigut i el que ha comportat per moltes famílies. L'Observatori de la Desaparició Forçada de Menors es va posar en contacte amb el Departament de Justícia, sobretot a través de la Secretaria de Relacions d'Administració de Justícia, per tal de dir què semblava fer aquest tipus de jornada. I, evidentment, el Departament s'hi va volcar, perquè els objectius que pretén aquest Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors és els mateixos objectius que té el Departament de Justícia. I, en aquest sentit, al Departament tenim la Direcció General de Memòria Històrica que té per objecte el mateix, que és aflorar un passat que ha tingut aquest país, assumir-lo, que hem tingut aquest passat, restituir a les víctimes que han sigut víctimes d'aquest passat i només d'aquesta manera, com a societat i personalment, podrem tancar les ferides que hi ha encara obertes. I per això la jornada d'avui té per objecte donar millor visibilitat en aquesta problemàtica que durant molts anys ha estat soterrada i que encara afecta a moltes famílies que busquen els seus fills. Jo ahir... Anca. Vale. Ho faig en castellà. Vale. Bueno, continuo, No empiezo desde el principio. La jornada tiene por objeto dar mucha mayor visibilidad a esta problemática que durante muchos años ha estado escondida, no ha aflorado. Y es preciso que estas situaciones que ha habido salgan a la luz, que sean asumidas por la sociedad, que se restituya a las víctimas y solo de esta manera como sociedad podremos cerrar las heridas que hay personalmente, pero también las tenemos a nivel social. Yo ayer, preparando las palabras, me acordé de una película, Filomena, la historia de un periodista de la BBC, Martin Sixsmith, que un periodista político que cae como en desgracia y le encargan el ir a ver a una señora que dice que en su momento le robaron a su niño cuando estaba en un convento, ¿no? Él lo toma así como diciendo, bueno, qué rollo, voy a verla, no tengo nada más de trabajo, ¿no? Y a partir de allí como descubre todo un mundo, ¿no? Y descubre una realidad, la realidad, que es un caso real, de Filomena Ali, magistralmente interpretada por Judi Dench, y que te explica que yo creo que también es lo que ha pasado mucho aquí en España. Yo recuerdo cuando era pequeña que me lo comentaban de una señora, que de chicas jóvenes desamparadas, que entonces estaban embarazadas y se iban a las monjas, que eran aquellas personas caritativas que las acogían, ¿no? Pero que en el fondo lo que estaban haciendo era un negocio con ellas, ¿no? Y cómo después la señora intenta hacer en paz y buscar a su hijo, y cómo el hijo también intenta saber quién es su madre biológica, ¿no? Y les impiden, ¿no?, con una crueldad terrible, les impiden incluso de mayores el conocer. Bueno, creo que películas como esta, actuaciones como las de hoy, son distintos planos, pero no deja de ser lo mismo abordar una problemática que ha estado escondida en la sociedad, que se ha pasado de puntillas, que casi solo las personas afectadas eran las que lo sufrían individualmente, ¿no? Entonces, el objeto de la jornada precisamente tiene esto, dar visibilidad a esta problemática que hemos tenido durante muchos años. Y por esto, el Centro de Estudis, como un espacio de debate y de reflexión, estamos encantados de poder acoger jornadas como las de hoy, que permiten, dentro de nuestro contexto social, y
jurídico abordar este tipo de problemáticas. Y para ello hoy contamos con personas relevantes y expertas que desde sus múltiples visiones, tanto desde la medicina, desde la historia, desde la psicología, podrán enfocar desde sus distintas perspectivas cuál es el tratamiento de esta temática. Y yo ya lo dejo aquí para no alargarme y entonces daría la palabra a Santiago Castellà Sorribas, profesor de Dret y Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira Virgili y director del Comité Científico del Observatorio de Drets Fonamentals. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, buenos días a todos. Las palabras de agradecimiento al Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada, que es ya toda una referencia en el contexto de jornadas que permiten al mundo jurídico especializarse, pero especialmente por la parte que me toca, al mundo más vinculado a los derechos humanos y a la justicia internacional. Creo que es la tercera vez este año que participo, especialmente el apoyo que habéis dado al conocimiento de la justicia internacional es muy de agradecer. Yo ya cogiendo esta jornada, que el segundo agradecimiento es para el Departamento de Justicia de la Generalitat, que efectivamente nos ha costado muchísimos años que los poderes públicos nos hagan caso. Todavía muchos poderes públicos no escuchan. La situación excepcional de que haya una resolución en el Parlamento de Cataluña que inste al Gobierno a actuar y que a los pocos meses un departamento la haga suya y diga esto me está interpelando a mí y tenemos que poner en marcha actuaciones, yo creo que es muy de agradecer y es un ejemplo de buen funcionamiento democrático. Por lo tanto, sobre todo en la persona de Joan Abad, muchas gracias. Creo que estamos ante un reto importante, que es abordar una situación muy compleja, muy multidimensional y al mismo tiempo muy urgente, porque gran parte de las víctimas están llegando al final de su vida sin haber encontrado una reparación justa. La situación es tremendamente compleja porque durante la Guerra Civil se decidió una política concreta de, en terminología de algunos de los implicados, exterminar el gen rojo y, por lo tanto, a los hijos de las mujeres que consideraban desafectas al régimen triunfante, quitarles a estas mujeres estos hijos, en los casos que estaban condenadas a muerte, esperar a que tuvieran los hijos si estaban embarazadas para quitarles los hijos, y en muchos otros casos ponerlos en manos de otras familias, en una actividad puramente represiva que, como hemos visto, se da en muchos procesos de contiendas civiles y se ha dado en América Latina, se ha dado en las guerras de Yugoslavia, se ha dado en Europa del Este, se ha dado en diferentes contextos y, por lo tanto, Naciones Unidas tiene elaborado ya un conjunto de respuestas. La situación en España es todavía más grave porque se institucionaliza con la creación del Patronato de Protección de la Mujer presidido por Carmen Polo del Franco y en esos momentos se articula una política nacional católica donde piensan que los hijos de familias que no eran afectas al régimen, pero también hijos nacidos en situaciones que consideraban moralmente rechazables, chicas jóvenes que habían venido de los pueblos a servir y que quedaban embarazadas y situaciones de este tipo, pues que era mucho mejor que fueran educados en buenas familias cristianas que se veían acusadas de, al no tener hijos, de no tener su vida completa. La idea de una mujer sin hijos es un jardín sin flores y sobre todo la idea de que la educación se tenía que hacer de unos parámetros controlado por un país que su jefe del Estado lo definía como que tiene que funcionar con la disciplina de un cuartel y la moral de un convento, ¿no? Y posteriormente, todas las tramas que se articulan para quitar niños
para inducir a las madres a donarlos en situaciones extremas, para engañar a las madres, se convierten en un buen negocio vinculado también a la evolución política económica de España, la época del desarrollismo, el gobierno de los Lópezes, de los López Rodó, López Bravo, etcétera, que en ese momento en que el turismo entra en España, en que hay una cierta liberalización de las costumbres, pues se articula como un negocio que dura hasta bien entrado, hasta principios del siglo XXI, donde los cambios normativos hacen que hoy sea especialmente complicado que puedan ocurrir estos hechos. Agradecer mucho y celebrar mucho la presencia del doctor Antonio Garrido Lestache, porque ha sido una autoridad comprometida, además con problemas personales activos y con un compromiso muy claro a lo largo de toda su vida para defender la claridad del conocimiento de la maternidad del niño, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy es más importante de lo que parece. Y acabo rápidamente, pero tengo fama que siempre que intervengo en cosas del observatorio empiezo citando a Westfalia, y es que efectivamente todo empieza en 1648, en la paz de Westfalia, cuando en ese momento aparece un principio jurídico importantísimo, que es el de tolerancia religiosa, y a partir de allí la soberanía del Estado, que era el único principio, la soberanía absoluta del Estado, el Estado era soberano sobre sus nacionales y sobre su territorio, se empieza a ver progresivamente limitado por el principio de dignidad de la persona humana. Si todo el mundo puede, si se pueden practicar otras religiones, rápidamente aparecerá el principio de libertad religiosa, con la libertad religiosa las libertades políticas. Si en lo que nos parece más importante dar a Dios lo que es de Dios, podemos decidir libremente, ¿por qué no en dar al César lo que es del César? Aparecen las libertades políticas, aparece la democracia, y progresivamente hasta que llegamos a Naciones Unidas, que plantea con claridad ya en la Carta de Naciones Unidas el principio de dignidad de la persona humana, pero el 10 de diciembre de 1948, con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de dignidad humana no solo equilibra la soberanía de los Estados, sino que la limita y la condiciona. Ningún ejercicio de la soberanía de los Estados es posible, ninguna razón de Estado, ningún bien superior del Estado es posible contra la dignidad de los seres humanos. Y este principio de dignidad se impone de manera global y hay que defenderlo en todos los campos y en todos los terrenos. Por eso es necesario que estas 250, 300.000 víctimas que hay en España, seguramente el número de víctimas más grande que se ha dado nunca en la historia de un conflicto bélico, de un conflicto civil, estas 300.000 víctimas del robo de bebés necesitan una respuesta urgente, porque desde la llegada de la democracia no se han conseguido hacer investigaciones claras. Las investigaciones han estado en manos de las víctimas, que tienen que buscarse la vida recorriendo archivos, escuchando puertas cerradas, viendo cómo los hospitales les explican que sus expedientes se han perdido, que no hay datos, buscando por Facebook, poniéndose en contacto con otros, una actividad privada donde el Estado se muestra absolutamente ausente. Cuando consiguen alguna prueba y llegar a juicio, son sistemáticamente archivadas. Cuando no son archivadas, se tratan por medio de unos tipos penales inadecuados, donde juega la prescripción, ignorando que estamos ante crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y delitos de tracto continuo. Yo creo que el posicionamiento del Comité de Desaparición Forzosa en el caso de España ha sido clarísimo. Cuando España ratifica el convenio 2010-2011, no recuerdo exactamente, y en su primer informe no dice nada de las víctimas del franquismo. El comité le recuerda, ya no has dicho nada de las víctimas del franquismo, de las desapariciones forzadas, y España dice, hombre, solo me obliga a partir que lo he ratificado. Y le recuerda, no, las desapariciones forzosas son un delito de tracto continuo. Hasta que no aparece la víctima o se tiene noticia cierta de la misma, se está produciendo el delito y tienes como Estado la obligación de investigar.
el relator especial de justicia transicional, el grupo de trabajo de desapariciones forzosas de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzosas, han recordado a España que tenía la obligación de hacer una política activa en este sentido. No ha sido posible, no se ha dado en ningún momento. Por primera vez, un gobierno, la Generalitat de Cataluña, asume hacer una estrategia global catalana que pueda dar respuesta integral a todas las necesidades que yo, por sintetizarlas mucho, son de investigación policial, de acompañamiento judicial, de atención activa a las víctimas, de memoria histórica y también yo creo, y acabo con esta idea importantísima, de reconocimiento del el atentado gravísimo que ha habido durante muchos años de nuestra historia a la mujer por el simple hecho de ser mujer, porque en todo esto hay una recriminación a la autonomía moral, a la capacidad de decisión de la mujer, implícita a considerarla un ser menor de edad, inferior, que no tenía derechos ni tan siquiera sobre sus hijos. Creo que el observatorio, que ha querido nacer como un espacio de debate científico universitario, articulado principalmente en torno a la tesis doctoral completísima y evaluada con la mejor puntuación posible en la Universidad de Almería de la doctora Neus, articula el discurso del observatorio y la triple aproximación antropológica, histórica y jurídica permite dar una visión global al tema que nos afecta. Muchas gracias, Neus, por el trabajo de organización de estas jornadas, que sé que no ha sido fácil y son muy importantes y muy completas. Y, de nuevo, muchas gracias al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Y ya para acabar, doy la palabra a la señora Patricia Gumá, secretaria general del Departamento de Justicia. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que avui doncs acull aquesta jornada d'estudi i anàlisi sobre el fenomen dels nens robats. Una salutació doncs, a les persones que m'acompanyen a la taula, la senyora Núria Clèries, directora del Centre d'Estudis Jurídics, i el doctor doncs, Castellà, professor de la Universitat Rovira i Virgili. També saludar, òbviament tenim a la primera fila el secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, una peça cabdal en l'impuls d'aquestes jornades i sobretot de la comissió interdepartamental que entrarà, doncs, ja ha estat aprovada pel govern i entrarà en funcionament el proper mes. També un saludo al doctor Garrido Lestache, gracias por acompañarnos, gracias porque a lo largo de la jornada pues podremos aprender mucho de su actividad y de esa tozudez en perseguir y en poner luz sobre estos delitos. Per tant, doncs, bon dia a tots, benvinguts, i dir-los que no deixa de ser avui un dia especialment feliç i una coincidència feliç que aquesta jornada, no?, que intenten posar llum sobre fenòmens foscos, tristos, dolorosos, en què no s'ha aplicat doncs la llei i no s'ha fet justícia, doncs és una coincidència feliç, i alguns de nosaltres estem una mica trasbalsats, no?, perquè s'acaba de conèixer doncs la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en què declara la immunitat del senyor Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, i en aquests moments doncs segurament injustament tancat en una presó, reclòs en una presó. En tot cas, disculpeu si potser no era el cas d'anomenar-ho, però estem trasbalsats, estem jurídicament trasbalsats i per tant, crec que és una coincidència feliç doncs, que avui tinguem ocasió d'abordar des de moltes perspectives, però també des de la perspectiva jurídica, fenòmens que necessiten doncs, d'anàlisi i d'esclariment de la veritat.
Bien, yo lo que quería decirles es que hoy, con estas jornadas, pues ponemos en la agenda política, al menos del Gobierno de Cataluña, el tema de los niños robados. Y creo que esto es muy importante, es importante ponerlo en valor y es importante porque esto es un ejemplo de una de las funciones básicas que tenemos como administración pública, que es la de responder a las necesidades de los ciudadanos y también es la de involucrarnos y liderar estas cuestiones que a veces resultan muy complejas porque somos nosotros, la administración pública, la que ha de ser pues, la punta de lanza para poner luz y esclarecer, ¿no?, hechos como los que nos acontecen. Como les han explicado los predecesores que han tomado la palabra, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado ya poner en marcha una comisión interdepartamental en la que participan pues, varios departamentos del Gobierno de Cataluña. Lo lidera el Departamento de Justicia, pero participan pues, el Departamento de Interior, el Departamento de Salud. Pues el Gobierno, como les decía, ha aprobado ya esta comisión interdepartamental que se ha fijado un plazo de 6 meses, por tanto en julio más o menos, se ha fijado este plazo para tener a punto unas conclusiones después de 6 meses intensivos de un trabajo que llevarán a cabo todos los departamentos que tienen pues, alguna competencia que tiene pues, ámbito de aplicación en este o alguna aproximación a este tema. Este trabajo conjunto van a hacer los departamentos de la Generalitat para en julio tener unas conclusiones que marquen los objetivos, los pasos a seguir por el Gobierno en los próximos meses para abordar pues, las soluciones a este fenómeno tan complejo que hoy vamos a analizar. Creo que esta jornada la podemos entender o la deberíamos entender como el preámbulo, ¿no? Y es al funcionamiento, a la entrada en funcionamiento de esta comisión interdepartamental. Es el preámbulo que nos va a poner luz porque vamos a escuchar a los expertos y el debate y el conocimiento que hoy nos van a trasladar pues todos los expertos que van a participar pues, en estas mesas redondas, nos va a permitir aproximarnos, ¿no?, desde diferentes perspectivas a todos los ámbitos que hemos de estudiar y analizar en la comisión interdepartamental para fijar los objetivos para abordar la solución a esta cuestión. Seguramente desde la perspectiva jurídica hay que hacer un análisis, quizá alguna conclusión que pueda resultar sea alguna modificación legislativa del Código Penal, en el sentido de lo que decía el doctor. Seguramente estos delitos, cuando llegan al ámbito jurisdiccional, pues no prosperan porque la norma, ¿no?, el Código Penal, no lo reconoce dentro de una categoría determinada de delito y, por tanto, hay una prescripción. Por tanto, una de las perspectivas que nos han de ayudar a poner luz es la posible reforma que nosotros tendríamos que instar o impulsar, la posible reforma legislativa del Código Penal para situar a los delitos que engloban este complejo acto y poderlo castigar. También tendremos que analizar pues, desde otras perspectivas, no solo la jurídica, también la de investigación policial, la de investigación, si me permiten, médico-forense, también la perspectiva desde la salud, desde los archivos, desde cómo podemos facilitar el acceso a la información, a las familias, cómo ayudamos a las víctimas y a las familias de las víctimas, cómo acompañamos en los procesos judiciales también a las víctimas y a las familias de las víctimas. Por tanto, son muchos los fenómenos que desde los que nos hemos de aproximar a esta cuestión para poder tener o marcarnos como comisión unos objetivos claros que nos permitan
actuar, que nos permitan poner en marcha medidas que, en definitiva, ayuden a dar solución de una vez por todas. Ha costado mucho, ¿no? O está costando mucho, un fenómeno que desde el departamento entendemos prioritario, pues está costando mucho poder darles una solución satisfactoria a estas personas que han sufrido, este proceso tan doloroso y, por tanto, que en los principios universales, ¿no?, de reparación y de dignificación a las víctimas, hemos de ser las administraciones las primeras en dar ejemplo y ponernos al servicio de los ciudadanos. Que tengan unas jornadas muy provechosas. Nosotros seguro que tomamos nota de sus conocimientos y les invito a seguir ayudándonos, a seguir participando en este proceso que vamos a llevar a cabo los próximos 6 meses, que no será el fin de nada, sino el principio de un camino para la reparación definitiva de las víctimas. Muchas gracias.